kisses you. Will you love me like I love you? Hello, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Este video lo comienzo hablándoles un poquito sobre lo que va a pasar esta semana. Y es que Fabricio, como vieron en el último video, acaba de cumplir 6 meses. Eso significa que comenzamos con la alimentación complementaria. Yo voy a hacer una mezcla de Babylet Winning con papillas triturados. ¿Por qué no solo una de las dos? Porque quiero adaptarme a las preferencias del bebé. Parece mentira, pero un bebé puede escogerlo. O sea, unos bebés que prefieren mucho más las papillas y no está mal. Pero a mí me gusta el método Babylet Winning y quisiera intentarlo con él a ver si le gusta y se adapta. Es cierto que un día antes de que cumpliese los 6 meses, le di a probar un pedacito de banana. Ya está, no pasa nada. Y le gustó. O sea, lo probó, lo escupió, que de eso consiste mucho el Babylet Winning, y lo escupió después. Eso está muy bien. Para ser su primera vez, que no puso ninguna cara, saben, como de asco ni nada. Y como la banana es bastante babosa, su consistencia es distinta a lo que él está acostumbrado a probar, pues pensé que su reacción iba a ser peor. Y eso me da muy buena vibra de que capaz el Babylet Winning le va a gustar. Entonces hoy vamos a comenzar con su desayuno, su almuerzo y todo esto, y los voy a hacer parte de eso. Tengo pensado como que darle muy poco a poco. Voy a darle las opciones, o sea, un plato pongo las papillas y aparte le pongo perita y cosas así. La doctora me dijo que le introduciese cereales. Yo no tenía pensado hacerlo, pero voy a decantar por hacerlo. Voy a seguir su consejo porque, bueno, está bien. Por lo menos algo más de sustento también. Y nada, vamos a ver si le gusta, porque hay niños que no les gusta. Aunque Fabricio tiene pinta de que le va a gustar todo, porque ya lo siento conmigo en la mesa y le llama mucho la atención lo que estamos haciendo en las comidas, ¿sabes? Entonces estoy súper emocionada y los voy a dejar con las imágenes de cómo le fue a Fabricio con sus primeras comidas.
nom, nom, nom. Rico. Sí, es bastante rico. Te diré que le gusta más que la fresa. Sí. Pues sí. Le gusta más que la fresa. ¿Le gusta, mami? Hello, buenas, ¿cómo están por aquí? Y yo los abandoné un poquito. Voy a dar un update de cómo va la alimentación complementaria con Baby Fabricio. Y por aquí tengo anotado así todo lo que le he estado dando, que siento que es como lo que... Ajá, he hecho una lista por si acaso. ¿Qué días le he estado dando? Bueno, ustedes lo irán viendo. Lo primero que vieron pues fue lo de la pera, que le di un poquito de pera, un poquito machacada, y también un trozo para hacerlo del Baby Led Winnie. Que he estado de hecho mejorando mi técnica con cortar, los cortes de Baby Led Winnie. Lo siguiente que le di fue cereal, que fue lo que me recomendó la doctora que le diese. Lo mezclaba con agua porque yo no me he sacado la leche, como creo que se los comenté aquí o en Instagram. Bueno, no sé, es que me lié un poco con eso porque yo estoy muy activa por Instagram últimamente. Entonces si quieren saber como que más al día a día de cómo va avanzando Fabricio con su alimentación complementaria y todo esto, síganme en mi cuenta de Instagram, que se las voy a dejar por aquí. Le he dado manzana, que bueno, a ver, le di una manzana completa y siento que, o sea, una manzana completa no en un mismo momento, ¿saben? O sea, como que media manzana en el almuerzo y media manzana en la cena, triturada, tipo puré. Y se la comió absolutamente toda, le encantó, aunque siento que la pera le gusta mucho más. Luego, arándanos, le di arándanos, también le gustó bastante. Y luego les di fresa, que la fresa, vaya, o sea, también tengo que mejorar el corte de la fresa. Bueno, no le gusta mucho
que sea así, o sea, que no tenía ni idea yo, ¿saben? O sea, es que me he ido informando a lo largo de... Yo había hecho como una especie de curso, pero a mí se me olvidó absolutamente todo y no sé por qué le corté la fresa de esa forma, pero ya les voy a ir explicando en otro video cómo van a ser los cortes y todo eso. Luego le di brócoli, el brócoli le fascinó, o sea, perfecto. Y luego le di auyama, que la auyama es como la calabaza. Nosotros le decimos auyama en Venezuela. Es calabaza, no es como, es calabaza. Bueno, eso también le encantó, como es dulcita. También se lo di triturado y también se lo di en pedazos. Se la comía muy bien, así que por ese lado, éxito. Siento que estaba un poco sobrecocinada, traté de hacérselo lo más blanda posible. El corte de Baby Led Wing tiene que ser un corte alargado para que él le quede como que el pedazo aquí y le sobresalga por aquí y pueda comérselo así, porque a la hora todavía no hace la pinza. Y luego también sobre la textura, también quería decirles que tiene que, o sea, si lo apretas, que no salga disparado, sino que se triture. Saben que esa es la fuerza que va a hacer el niño con su boca, que todavía no tiene dientes, entonces debe ser más o menos así. De todos modos, en un próximo video les voy a mostrar cómo debe ser, o sea, visualmente se los mostraré mucho mejor. Pero resulta que llegó ya el fin de semana y Fabricio no quería hacer sus necesidades fisiológicas del 2. Y me empecé a preocupar porque ya tenía varios días que no hacía. Y luego intenté ponerle avena. Creo que mi error fue el pensar que él estaba tomando agua. Yo nunca le he dado biberón a Fabricio. Él no le gustan los chupetes y le estaba dando agua por el biberón. Él jugaba con el chupete y yo pensé que estaba tomando. Y no, no lo estaba haciendo. Entonces creo que fue ese el problema, que yo le estaba dando cereal y luego le di manzana y luego banana y todo esto. Y eso lo empezó a trancar un poco y pensé que estaba tomando agua y no lo estaba haciendo del todo, o sea, no me cercioré. Entonces, a las personas que estén iniciando con esto, pues mi recomendación es que le ofrezcan agua, que les den agua hasta que de verdad tomen, si es posible con jeringuilla, lo que sea, pero que tomen agua porque es importante. También es cierto que luego la doctora me dijo, porque yo pregunté a todas estas el domingo, ya él tuvo su momento perfecto, que hizo perfecto, y claro, yo estaba ya bastante preocupada y había hecho cita. Entonces bueno, dije, no voy a perder la cita, igual se lo voy a comentar porque pensé que iba a seguir así. Entonces hablé con ella y me dijo que tenía que ofrecerle agua, que tenía que darles, que a los niños no les suele gustar mucho el agua y que tenía que ofrecérsela igual, que tratara de darle bastante pecho también, que la leche ayudaba un montón. Y nada, me dio bastantes consejos súper buenos. Pero eso, quería decirles que al final de la semana, de su primera semana de alimentación complementaria y Baby Led Weaning, estuvo así, se trancó un poco. En realidad no hizo todo durante toda la semana y yo pensé que bueno, era normal. Eso era otra cosa que la doctora me dice, que es normal, o sea, que no nos asustemos, se hace las primeras veces un poquito más duro de lo normal, porque claro, nosotras estamos acostumbradas a otro tipo de caca cuando es de leche materna, y ahora pues la caquita, cuando hace el cambio, no es que siempre tiene que ser así, cuando hace el cambio comienza a ser un poco más dura, les cuesta más, lloran un poco. Fabricio lloró un montón, hubo una noche que nos despertó en la madrugada todos en la casa porque lloraba un montón. Y nada chicos, eso, que hay que ofrecerles el agua, que tampoco nos asustemos si hace así unos días caca, que luego se tiene que normalizar, que claro, unos días es permitido, pero tampoco ya muy seguido, entonces que estemos pendientes de eso y si no volver al pediatra y todo eso. Pero nada, quería hacerles como un update de cómo estaban saliendo las cosas con la alimentación complementaria. Quería que este video fuese distinto, pero bueno, por cosas del destino, pues va a tener que ser un poco así. Creo que les he estado dando la información necesaria y el próximo video pues ya les tengo otras noticias, porque este video que voy a subirles junto con esto, este clip, va a ser solamente de alimentación complementaria para que ustedes vean cómo ha sido la evolución. Luego han pasado otras cosas, cosas súper increíbles, así que esperen los próximos dos videos que son top. Y luego ya comenzaré a hablarles sobre la alimentación complementaria de Baby Led Weaning, cómo hago yo, cuál es lo que recomiendo, porque muchos en Instagram me han estado diciendo que les gustaría saber esa información y yo les voy a mostrar por Instagram, pero también quiero dejarlo como aquí por si alguien pasa por aquí y le interesa esta información, pues la tenga. Así que nada, ya voy a terminar este video y espero que les haya gustado, que hayan disfrutado un montón ver a Fabricio comiendo frutas, verduras. La verdad es que tiene un muy buen día, o sea, come un montón.
muy pocas veces rechaza las cosas y luego las vuelve, las acepta. Estamos aprendiendo los dos. Yo voy que, a que yo lo dejo que vaya a su ritmo, que eso también es muy importante. Y nada, amorcitos, eso que quería pasar por aquí y contarles todo. Y nos vemos en el próximo video. Los próximos dos videos que están increíbles, o sea, se van a morir. Porque pasan dos acontecimientos súper importantes en la vida de nosotros como padres con Fabricio. Así que pendiente de los próximos videos. Suscríbete para que no te pierdas los videos y dale a la campanita para que te notifique cuando los suba. Nos vemos en el próximo.